todos, ya es año nuevo, queremos empezar el año bien, sin guerras, sin terceras guerras mundiales. Y esta vez les voy a enseñar dos mascarillas súper buenísimas para tu piel, para mantenerla libre de granitos, para controlar la grasa, para evitar que te salgan nuevos brotes de acné. Ustedes me dirán, ¿tú qué sabes de acné si tú no tienes? Sí, chicos, déjenme, es más, les voy a enseñar cicatrices de acné. ¿Ven eso, chicos? Son cicatrices de acné y se me están quitando porque llevo una rutina de skincare muy buena. Y hoy, por cierto, les voy a hablar sobre mi rutina de skincare, de dos nuevos productos que estoy utilizando. Y las manchas se están quitando bastante, miren, chicos. Estas son marcas de acné y sí las tengo. Voy a enseñarles que la piel perfecta no existe, más que la mejor versión de ti. Pero bueno, la primera mascarilla es un astringente que va a evitar que nos salgan nuevos brotes. Además de que los poros va a ser más pequeños. La primera mascarilla tiene una flor de amamelis, que esta flor es buenísima para cicatrizar. Si tienes algunas marcas como yo, las va a borrar en por lo menos de uno o dos meses. Generalmente los métodos naturales son un poco más tardados. Y la segunda mascarilla también nos va a ayudar a nutrir la piel, a exfoliarla, a quitar toda esa piel muerta de lo que la primera mascarilla va quitando. Además de que ambas son antisépticas, o sea, si tienes alguna bacteria en la cara, estas dos mascarillas van a quitarte esas bacterias, van a hacer que tu piel luzca mejor. Y si lo complementas con la rutina de skincare que te voy a dar hasta el final del video, puedes obtener una piel muy bonita en 3 a lo mucho, que es lo que yo llevo utilizando esos productos, y la verdad es que noto cambios radicales. Pueden notar que mi piel está brillosa. A mí me gusta este glow. Yo en lo personal tengo piel mixta, un poco de tendencia seca ahorita cuando hace mucho frío. Estas mascarillas las puedes aplicar de 2 a 3 veces por semana. La verdad es que no es tan importante ya que son mascarillas naturales. Aplicarte la mascarilla astringente, que es la número 1, no sé, los lunes. Y la mascarilla hidratante los fines de semana, ¿no? Por ejemplo, cuando estés muy desvelado. Tienes nuestro gorrión más grande y vámonos al tutorial. Recuerda, yo soy Redback Miran y esto es Estilo Rey. Bien, vamos con la primer mascarilla, que es la mascarilla astringente. Para esta mascarilla vamos a necesitar hojas de té verde. Yo en mi caso tengo el honor, vaya, de tener las hojas frescas. Pero si tú no puedes adquirir las hojas frescas, puedes también comprar los sobrecitos para hacer té. Te funcionan exactamente igual, incluso está mejor porque ya vienen molidos. También vamos a necesitar una flor de amamelis. La flor de amamelis es buenísima cuando tenemos cicatrices, también balancea el pH de nuestra cara. La flor de amamelis cumple funciones en la piel magníficas, te da ese brillo bonito que nos gusta a todos. Solo que es un poco difícil de encontrar en algunas ocasiones. Yo en este caso igual tengo la flor natural, que la tengo en mi jardín, la puedo cortar. Pero si tú no puedes conseguir esta flor, que es un poco complicada de encontrar, puedes sustituirla por la manzanilla de sobrecitos, que tiene una función similar, no igual, pero sí muy similar. Básicamente calmar la piel, darnos ese toque de frescura en la cara. De forma, si no estás conforme con esto, puedes agregar un poco de menta o un poco de hierbabuena, pero esto sí tiene que ser la planta fresca. Por último, vamos a necesitar también agua de rosas. El agua de rosas es muy, muy típica en todos los skincare naturales. Es muy famosa, la puedes encontrar en cualquier tienda de cosas naturales, de hierbas, medicinales, etc. Es muy buena. Y nos puede ayudar muchísimo en el tratamiento de estas pequeñas marcas de acné. Es un segundo componente que nos va a hacer que la piel se vaya regenerando las células. Al igual de que va a contribuir a que los poros se vayan cerrando, se vayan haciendo más chiquitos, para que no se vea esta textura en la cara cuando nos ponemos alguna base o algún corrector y se ve craquelado, se ve feo el poro. Esto minimiza los poros. Ahora vamos a pasar a la composición de la mascarilla. Vamos a mezclar todos los componentes en un bol. En esta mascarilla vamos a agregar una cucharadita de harina de arroz. La harina de arroz es muy popular y la puedes encontrar en cualquier tienda de abarrotes, en cualquier tienda de autoservicios, para hacer atoles o platillos.
por lo menos aquí en México. Lo vamos a mezclar muy bien hasta obtener una consistencia como esta. Y listo. Vamos a aplicarla en el rostro previamente limpio, sin maquillaje, sin cremas, ni nada. Con el puro jaboncito que tienes, te dejas la piel así, desnuda, y aplicas la mascarilla. Ahora vamos a pasar a la segunda mascarilla. Esta mascarilla es una mascarilla hidratante, además de que si tienes enrojecimientos de acné, esta mascarilla va a calmar esos enrojecimientos, previene brotes y también humecta tu cara sin dejarte la grasa. Es importante cuando tienes piel grasa que hidrates tu piel, porque si no le hidratas, tu piel produce más sebo del que ya está produciendo. Muchas veces los jabones que utilizamos dejan la piel muy seca, muy agrietada. Esto no nos favorece en nada. A la mano un buen humectante o una buena mascarilla como esta que te humecte la piel sin dejarte la grasa. Ya les he hablado sobre un jabón de Genbu que es este, que a mí me funciona muchísimo cuando tienes brotes masivos de acné. Y también un suero que es este, que también es de Genbu, que deja la piel súper lisita y calma y desinflama. Por si te da mucha flojera hacer esta mascarilla, te dejo los links acá abajo en la caja de descripción. Mascarilla hidratante, vamos a utilizar azúcar. El azúcar tiene que ser del azúcar mascabado o el azúcar fina, que también va a cumplir la acción de ser un removedor de células muertas, un exfoliante. Vamos a necesitar también avena molida. Puede ser la avena de hojuelas, ya que la muelas en la licuadora o la consigas ya en polvo. Vemos que la avena aporta luminosidad a tu piel. También la avena es buenísima para aclarar puntos negros, manchitas. Piel súper suavecita, súper hidratada, súper linda. Vamos a finalizar con una cucharadita de yogur natural. Es importante que este yogur no tenga azúcares añadidos. Mezclar todos los componentes hasta obtener una consistencia espesita que se pueda quedar en la piel. Vamos a aplicarlo en todo el rostro y lo vamos a dejar actuar de 15 a 20 minutos. También es muy importante enjuagar estas mascarillas con agua tibia, no caliente, no fría, tibia. Ahora vas a notar tu piel un poco más radiante, más descansada. Si tienes algunos brotes de acné, los vas a notar un poquito más desinflamados. A mí en lo personal me encanta hacer estas mascarillas cuando tengo muchísimos brotes nuevos. Tanto en mujeres como en hombres puede ser hormonal todo este trip de los granitos. Bueno, ya que tenemos las dos mascarillas, ahora les voy a hablar de estos dos nuevos productos que estoy utilizando. Ya llevo de 3 a 4 semanas utilizándolos, porque antes de poder recomendarles un producto tengo que utilizarlo en la piel, ver si funciona, ver si no funciona, ver qué pros y contras tiene. Y vamos a la primera marca, que es Disney Supply. Una marca mexicana que ya me habían hablado de ella, pero tenía mucha curiosidad de probar. Entonces pude adquirir los productos en su página. Les dejo los links igual acá abajo. Que son personas mexicanas que trabajan con laboratorio. Y estos productos son un poquito más dermatológicamente comprobados. Son más como de laboratorio, utilizando productos 100% naturales. El producto que utilicé de estos es la leche limpiadora, que es esta. Tiene una consistencia como de crema. Y es el primer paso antes del jabón, antes de cualquier limpiador. Esta lechita va a quitar cualquier impureza que tengas en la piel, pero suavemente. Estos productos los recomendaría más si tienes una piel sensible por el acné y que cualquier cosa que te pongas en la cara se te enrojece. Estos productos son muy buenos en este aspecto, ya que son más suaves, son más sutiles con la piel. Deja un aspecto hidratado pero no graso. Esta lechita limpiadora la utilizo por las mañanas y por las noches como mi primer paso a la limpieza. Algo que me gustó mucho de estos productos es que utilizan algas marinas. Y estuve leyendo bastante sobre estas algas marinas y es que nutren la piel y dan ese aspecto joven, porque regeneran las células, componen el ingrediente de los péptidos de la cebada y del trigo, que esto nutre la piel y de verdad te la deja con una apariencia distinta, te la deja como con esa piel como de durazno, pero hidratada. El segundo producto que utilizo de Disney Supply es este tónico natural. Básicamente es como un extracto de manzanilla con flores naturales y también tienen esta alga, que es el alga marrón, que revitaliza tu piel. Y además lo que me encantó de este shot de vitaminas que nos estamos poniendo en la cara es que ponen ginseng y ginkgo biloba, que son unas plantas que yo las había utilizado anteriormente en té o en cápsulas, y las utilizaba para mi cabello y para mi piel cuando tenía una crisis en la que tenía muchísimo acné y me veía muy cansado por el estrés laboral y de las universidades. Estas plantas ya las había utilizado anteriormente. Y ahora que están en este tónico y que lo hayan implementado, te deja la piel
como si hubieras descansado. O sea, te deja la piel muy bonita, muy radiante, humectada, sin necesidad de aplicar cremas. Básicamente con el tónico que te pones en la piel, ya, con eso. La consistencia es de té, es de agua, entonces yo en general lo aplico con un algodón o la mayoría de las veces con la mano, simplemente dejo caer un chorrito en mi mano y lo aplico en mi cara a golpecitos y dejo que se absorba. Estos productos lamentablemente solo se pueden obtener en línea o también en tiendas físicas en Ciudad de México, pero es más conveniente en línea porque es más rápido y además te hacen descuento con una clave que les puedo dejar acá abajo. Los segundos productos que más me han gustado ahorita a inicios de año, que estoy haciendo cambios en mi piel para que se vea más bonita, más brillosa, son estos productos de Hembu. Saben que yo ya he probado la mayoría de los productos de Hembu, sé que la mayoría son buenísimos, que son naturales, que son japoneses. Ustedes saben que la piel japonesa es una piel muy bonita. En este caso estoy utilizando esta crema de Blepin Blurry. Es una crema corporal y lo que me encanta de esta crema es de que, ojo en esto, te va a regresar al tono natural de tu piel, pero no es un despigmentador, es un regenerador celular. Lo que me gusta es que te hidrata la piel y esta crema la puedes utilizar tanto en el rostro como en el cuerpo. Yo lo aplico en el rostro, en el cuello, en brazos, etc. Generalmente la cremita la aplico después de aplicar el tónico. Este tónico me gusta mucho y lo aplico los fines de semana, que mi piel está muy cansada. Confesar que esos productos son de uso diario, los utilizo casi a diario. Me gusta este tónico que le deja la piel con ese brillo natural y te la deja cada vez más suave. Además de que he notado que te cierra los poros, te los hace más chiquitos y un poquito más como imperceptibles. Además de que los productos de Hembu son un poco más accesibles, los productos son para todo tipo de piel. Si eres de piel sensible, de piel grasa, de piel seca, te pueden servir bastante bien. Igual si te interesa como regresar al tono natural de tu piel, esos productos creo que son los indicados para ti. Recuerda que esos productos de los que estoy utilizando de Hembu están hechos de placenta, flora de mamelis, que te va a dejar la piel así súper lisita, suave y humectada. Ah, chicos, espero que les haya gustado este video. De mi parte ha sido todo. Denle like, suscríbanse si eres nuevo en este canal. Me pueden seguir en mi Instagram si quieren enterar de todo el chisme. Aquí les dejo mi perfil. Y nada, espero verlos en un próximo video. Bye. Touching the truth.